yo tenía 4 años, tuvieron que repatriarnos entre la familia, porque mi madre murió de tuberculosis, con 29 años de edad nada más. Y entonces la tuberculosis en ese entonces, eso era un desastre, eso era como la peste. O tantos así que cuando mi madre murió se le pegó fuego a muebles, ropas y todo. Y entonces, en esa repatriación, a mí me tocó de ir con la abuela paterna, Lolita Valencia, que era de la Isleta. ¡Viva la República! Hubieron unas elecciones libres en toda España. Había 5 o 6 partidos políticos de izquierda y se unieron. Y se llamó Frente Popular. La unidad de toda la izquierda y de todos los sectores populares que luchaban contra el caciquismo y contra la explotación de los trabajadores. Ahí había anarquistas, había cristianos de izquierda, comunistas, socialistas, o sea, fue una aglutinación, no solamente a nivel político, sino a nivel sindical, lo cual supuso la esperanza del pueblo canario y la esperanza del pueblo español, la esperanza de cambio social, de integración de la mujer, de que la mujer pudiera votar, de que se acabaran las condiciones de esclavitud. Un índice altísimo de prácticamente de esclavos, de gente que llamaba amos a los explotadores, a los patronos. Entonces supuso pues una unidad y el triunfo de la izquierda por primera vez en la historia de España. En febrero elegidos y hubo las elecciones municipales y demás. El ayuntamiento aquí de Marsella, porque este es un pueblo, no era un barrio como ahora, el pueblo tiene su ayuntamiento. Y entonces mi padre pues iba a las tierras, a la finca. Y esa finca tenía un trabajo solo. Y mi padre entonces iba allí y dice, esta finca tiene tantas fanegadas, pues tenía los reglamentos que le mandaban a él por escrito, porque cada federal tenía que tener tantos trabajadores. Antes, 2 días o 3 antes del levantamiento, pasó por el ayuntamiento de San Lorenzo una pareja de falange, coche y tal, y se comprende que venían desde Agaete o desde la aldea hacia acá, pasando por todos los ayuntamientos, haciendo preguntas, a ver cómo era el comportamiento de ellos, las ideas que tenían de derecha o de izquierda, y entonces cuando llegaron a San Lorenzo, al ayuntamiento, me hicieron esta pregunta a mi tío, y entonces diciéndole que si estaba dispuesto a entregar al ayuntamiento. Y entonces, según me comentó mi padre, las palabras de mi tío fueron: si ustedes me traen aquí una orden escrita del gobernador civil para que yo entregue el ayuntamiento, nosotros lo entregamos, el alcalde y yo seguro que lo entregamos, no hay ningún problema. Y entonces, después fue cuando ya mi tío venía, día después o al día siguiente, venía de Las Palmas para tomar aceite, y un amigo en la guagua, que creo que lo comenté antes, le dijo, si fueron arriba y hicieron esa pregunta, no fueron a por el ayuntamiento, fueron a por ti, van a ir a por ti, porque hay mucha gente que te quiere ver muerto.
por todas tus crónicas en los periódicos, y por tus ideas y por todo lo que has escrito, hay gente que te quiere ver despachado. Ella no sabía que su marido estaba metido en temas políticos, que era comunista, que era rojo. Entonces él le escondía por temor, porque él sabía que algo iba a ocurrir, y entonces por temor a ella y a sus hijos, pues no le contaba nada de lo que estaba haciendo. Pero ya ella intuía que algo iba a pasar. Nada, a los 5 meses, Franco dio el golpe de Estado, el 18 de julio, recuerdo que fue un sábado, y entonces nosotros, creyendo que era alguna huelga, salimos a la carretera de Namaracey, en el ayuntamiento de la jurisdicción de San Lorenzo, a defender, a ver qué es lo que había. Entre ellos yo, que tenía 15 años de edad en ese entonces. Pues entonces nos manifestamos. Mucho nacional, ¿eh? Yo estaba en el colegio, en la escuela. Y cuando estalló eso, pues mi padre estaba en el sindicato, en una asamblea que tenían ellos ahí, el sindicato, el sindicato obrero parece que se llamaba. Después a las 12 por ahí llegó Eduardo Suárez, que fue y ha sido el único diputado comunista de la isla de Gran Canaria de todos los tiempos. Pero hay un movimiento de estadio, el capitán general estuvo aquí por el tema del general Balmo, pero parece que hay un movimiento por Santiago. Antes que nada, tú tienes una pistola, sí. Tú tienes una camioneta, ¿eh? ¿Dónde hay armas? Entonces sentimos tirando tiros, y entonces el maestro se sumó a la puerta y dice: no salga ninguno de aquí del colegio, que hay una guerra, un movimiento, algo raro ahí. Y en ese momento, pues, después de pasar el bordo para arriba, llegan los falangistas y los militares a Tamaracey. Así que estamos unidos. ¡Viva la República! ¡Viva! 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 Estamos reunidos en ese momento en el ayuntamiento, el alcalde, Matías López, el secretario Antonio Ramírez Graña y demás, pues saltan por la parte de atrás de la actual Casa de Cultura, que era el antiguo ayuntamiento, y escapan hacia las plataneras, hacia las fincas que había. Y cuando llegan ahí los militares y falangistas, no los pueden pillar. Entonces, bueno, todos se fueron a sitios concretos. Algunos se fueron a Tenoya, en el caso de Antonio Ramírez Graña, el secretario del ayuntamiento, el alcalde de otra zona de San Lorenzo, y mi abuelo estuvo escondido en zonas de San José Álamo, San Lorenzo, zonas ahí durmiendo en cuevas, en condiciones muy malas porque no había agua, no había comida, tenía un poco que buscarse la vida, y algunas noches llegó a venir a casa a asearse y demás, a pesar de que había vigilancia, había siempre coches aparcados por ahí de fascistas vigilando. Pero bueno, alguna vez lograba venir y andaba por esas montañas ocultas, tratando a ver qué pasaba, porque ya la represión era bestial, ya estaban matando gente. Y un poco estaban con la esperanza de que pudiera haber un cambio y que pudiera triunfar la República. Ella estaba esperando que él llegara y no llegaba, entonces le dijo a tía Rosa: ¿qué pasa, Rosa? ¿Dónde está Pancho?
Y Rosa sabía. Entonces Rosa le dice, ah, no sé, vendrá más tarde o vendrá. Seguro que está en algún sitio tomándose algo y tal, vendrá. Y ella dice, no, algo pasa. Y entonces esa noche él no vino a casa. Estuvo toda la noche sin venir. Vino a los dos días porque mi abuelo estaba encerrado en una cueva en Tamaraceite. Un familiar lo había encerrado en una cueva. Y entonces él se estaba escondiendo porque ya lo estaban buscando. Y entonces apareció los dos días por la tarde y le dijo, Lola, me están buscando, dicen que yo tengo, quiero dinamitar algo, un puente, una casa, y claro, tienes que ser fuerte y tienes que cuidar de los niños. Mi abuela tenía 4 hijos, el más pequeño tenía 4 meses, mi padre tenía 3 años, me parece que Paco tenía 5 años y Diego tenía 8 o 9 años. Y entonces él dijo, ¿pero qué pasa, Pancho? ¿Qué, ¿dónde estás metido? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces él le contó que él estaba, era el tesorero del partido y que del Partido Comunista y que lo estaban buscando los fascistas, los falangistas. Pues Pancho esa noche se despidió y se marchó. Y ahí ya mi abuelo no lo volvió a ver. Pues todo ese tiempo hasta que él se presentó, tuvieron noche por noche venido a mi casa a buscar. Toda noche. Pues hicieron un destrozo dentro de la casa. Rompieron, cogieron los colchones, los miraban al revés, los muebles los abrían, los rompían para buscar un poco de habitaciones. Pues eso en mi casa era un valle de lágrimas, pero hay un jaleo. Entraron y lo primero que hicieron fue, ella solía poner la cuna en alto porque los ratones entraban a la casa y entonces ella tenía la cuna cogida con la subía para que no los ratones no mordieran al niño. Y entonces ese día, como era por la tarde, pues la cuna estaba en el suelo porque ellos estaban todos ahí. Entraron, tiraron la puerta abajo, la empujaron a Tía Rosa. Los niños, yo no sé si los niños mayores estaban allí, uno de ellos que me parece que uno de los fascistas del pueblo, era del pueblo, le dio una patada a la cuna, el niño saltó, golpeó su cabeza contra la pared. Niño chiquito, que tu madre no está aquí, está lavando pañales. Pronto ha de venir. Arroro, arroro, durmiendo está ya mi niño. Es un desastre. Amaneció por la mañana en un rincón de la casa. Otro para llevar a mi hermano que es el maestro. En la cuna, pues lo cogíamos, lo tiramos para allá y lo hicieron un polvo. Y que cuando ese se murió, vino un médico, mi padre cuando fue un médico, cuando ya mi padre preso ya. Y me dijo que no había solución. El niño estaba todo. Me llegaron a contar cómo fue ese momento. Mis tíos, los que sobrevivieron 3 y el bebé murió. Dice que hubieron muchos gritos. El bebé en el suelo gritaba de dolor. Tenía la conciencia a pesar de que estaba echando mucha sangre con la cabeza, porque el golpe fue contra el suelo con la cabeza. Y mi abuela era con él en brazos y los falangistas paralizados, como diciendo, ya, ¿qué hicimos? ¿No? Paralizados y el chiquillo cogido, desangrándose y mi abuela pegando gritos, insultando a los fascistas, muchos de ellos conocidos de Tamaraceite. Cantaba el arroz.
no hicieron nada por ellos, absolutamente nada. Sobre el tema del apresamiento de mi padre, fue debido a que no encontraban a mi tío. No lo encontraban por ningún sitio y entonces dice aquí la única forma de dar con él es cogiendo al hermano. Al menor no lo podemos coger porque era menor de edad y nunca se había metido en nada. Este tampoco, pero bueno, cogemos a él, Angelito, como le decían ellos, cogemos a Angelito y después que se entregue. Y la voz es que así fue, se lo cogieron preso. Y entonces se corrió la voz en Tamar Aceite que lo tenían preso y que si no se entregaba, pues se lo cargaba, lo fusilaba. Entonces en esto, los farajistas que estaban, ¿me entiendes? A coger, mi padre estaba en el novelero metido allí, el teléfono. Entonces en esto lo cogieron, lo acusaron y una vez que se lo llevaron. Estaba acostadito en su cama y llegaron de noche esta gente y se lo llevaron. Dice mi madre, ¿y dónde van? ¿Dónde lo llevan? ¿Dónde lo dice? Haga una declaración, seguida viene. La seguida fue 4 años y medio. Y a mí en la plaza del puerto nos cogieron a las 12 del día, el día 22 de julio del 36. Nos trajeron arriba, la guardia se fue a buscar. Entonces de aquí por la tarde nos sacaron a los Gil a darnos leña. La culada nos daba en el pie, la culada del fusil, nos atacaron. Y aquella tarde nos sacaron, nos dieron leña. Dormimos aquella noche. Después, al día siguiente, nos sacaron otra vez a los giles, nos dieron leña mañana y tarde. Y después estuvimos aquella noche hasta mitad de la noche, más o menos. Y en la carretera había un conejillo que estaba haciendo allí, solitario, un conejo salvaje. Entonces el teniente le dio un fusil a uno de los guardias, apuntó al conejo y disparó, ¡plá! Y el conejo dio una muerte, lo mató. Entonces el teniente nos dijo, miró para nosotros y nos dijo, ¿se dan cuenta? Si ustedes no declaran lo que tienen que declarar, hacemos lo mismo con ustedes. Pues nada, seguimos hacia la casa, estuvimos ahí un par de horas haciendo lo mismo, castigándonos y después pues nada. Nada, llegamos allí, estuvimos, el cuarto era, apenas que habíamos dicho 12, no sé, 7, y ya había más o menos 30 detenidos. Y entonces ese 23 de julio por la noche, nos sacaron y nos llevaron a la comandancia militar, al gobierno militar, sabes tú que está en San Telmo. Entraron, nos pusieron de espaldas mirado la pared con las manos en alto. Hasta después, eso ha sido menos 3/4 de hora o así. Después nos sacaron otra vez de allí y nos llevaron a Barranco Seco, a la prisión provincial que había aquí en ese entonces.
decir la más santo, que me parece que era el cacique del pueblo, le fue a decir que Pancho se estaba escondiendo en casa de un tío que se llama Casimiro. Y entonces al día siguiente, los dos días, se entregó en el cuartelillo de Taparaceite, de madrugada, amaneciendo el día, se entregó allí a la Guardia Civil y entonces siguieron los dos presos y estuvieron presos los dos juntos en Gando. En la segunda expedición que hubo para el campo de concentración de La Isleta, me llevaron a mí. Y estuvimos ahí en el campo de concentración. Allí sí que había leño. Allí sí había que escurrirse uno o dos palos de los cabos de vara. El campo de concentración estaba improvisado por una alambrada que tenía 5 o 6 metros o 4 metros de ancho, de alambre de espino, todo un cuadrado allí, ¿no? Y nosotros dentro. Y lo menos que unos 2 o 3 o 4 meses, con la misma ropa, lleno de piojos, ¿no? Lleno de piojos. Y falta de bañarnos porque no nos daba ni agua para ducharnos tampoco, ni nada. En La Isleta tuvimos un impacto tremendo. Estábamos una mañana dentro del recinto formados para salir a trabajar, cuando llegó el coche de la policía, era un furgón cerrado. Ellos le llamaban el coche celular, pero nosotros le llamábamos el coche de la carne, porque lo mismo conducía, llevaba presos que muertos. El funcionamiento los cogía y también los transportaban. Llegó el coche, como te digo, una mañana, después salió el teniente Lázaro. También ellos en chabola, pero fuera del recinto de nosotros, fuera, ¿no? No estaba la administración. Teniente Lazo, que ese fue un sinvergüenza mañana, criminal. Mandó a buscar los cabos de bala y se bajó un hombre, un corpachón tremendo. Empezaron a darle palo, la cabeza para oh, 3 o 4 de bala dándole palo, tú dime. Y lo vimos que cayó. Cuando cayó es porque ya estaba muerto. Lo mataron a palo de pie. Y después nos enteramos, yo no sé el nombre, y después nos enteramos que era uno de Lanzarote, que había venido preso de Lanzarote. Se comunicó
comentaba en el pueblo que había un señor, un fascista, que era guardia, y ese señor era el que iba a hacer las detenciones, cogía a los que ellos creían que eran unos asesinos, los metían en... se los llevaban en un camión hacia Gando, o a donde a ellos le cuadraba, a la Guajinama. Entonces, había en ese camión, había un día en que ellos, ese señor iba en el camión hacia Gando y llevaba a hombres del pueblo, y uno y dos, que eran vecinos de él, cuando se bajaron todos del camión, él les dijo, no, ustedes dos márchense, márchense que con ustedes no va la cosa, aquí a ustedes no les va a pasar nada, vengan, empiecen a caminar y márchense. Entonces, cuando esos dos hombres empezaron a caminar, este hombre, el guardia, cogió el fusil y le disparó por la espalda. Eso es verídico, porque a mí me lo contaron, y me lo contó una persona que iba en el camión, que hoy día ya ha fallecido, que él se pudo escapar, pero él, escondido detrás de la loma de una montaña, vio como el guardia sacó el fusil y le disparó, y nos mató por la espalda, y eran dos vecinos de su mismo pueblo. Huía, nos sacaban a trabajar, a hacer carretera. Estuvimos en la carretera de las Coloradas, del Faro y del Vigía, en fin. Y sacaban por la mañana, nos daban un poco de café líquido y después a trabajar, nos venía después a almorzar y después nos sacaban otra vez por la tarde para tenernos entretenidos. Y entre ellos formaron la dirección del ejército allí, de la dirección. Formaron una brigada que le llamaban la Brigada Intelectual, donde se componía el gobernador civil, el presidente del cabildo, todos los maestros de escuela, los abogados, todos esos trabajaban. Cuando lo llevaba a mi madre, decía, del chiquitito que era, le decía a mi abuela, ¿dónde está papá? Y me dice, en el coche, que le parecía que aquello era un coche. Con mi madre, yo tenía 10 años, o 11 años ya, me llevó una vez, dos veces. Una vez, me quedé asombrado, chiquito, a ver, preso como estaban todo desarmado. Pues yo vengo más allí. En la isleta con mi madre caminando, de aquí a isleta. Eso sí me acuerdo yo, ya que ves. Era un campo de concentración, eso yo de Chabón, de tienda de campaña de esa. Después había un vallado, una valle grande, tenía cuatro pasillos. Y en el centro iba un soldado, y en el otro lado otro soldado. Para oír lo que estamos hablando, dando gritos. De abrir los pesos todos trozados, todos podridos, una calamidad más de las cosas. Y entonces un día, yo fui dos veces, la segunda vez fuimos y pues, había que decirlo a los que estaban ahí, el que llevaba era el ejército. El ejército que llevaba todo el asunto del campo de concentración, el ejército y los falanges. Un día fuimos, la siguiente vez que yo fui, y dice, espera un momento, no entre para adentro para mi madre. Y yo, salado con todo lo que había pasado a mi casa. Salado, otro modo de salado. La comida prácticamente era agua. En el fondo estaban los garbanzos, se los comía algún privilegiado, pero lleno de chinches, de pulgas. Maltrato permanente, tortura permanente. O sea, mi abuelo Juan tenía un hombro partido, que se lo partieron de un palo, un cabo de vara. Los famosos cabos de vara, que eran presos que se vendían a los fascistas. Y bueno, torturas, palizas. O por ejemplo, una cosa, tortura psicológica. Llegar ahí y decir, bueno, mañana nos vamos a llevar a siete a fusilarlos. Ya veremos quiénes son esos siete. Pues eso generaba ya un
una incertidumbre de me tocará a mí mañana que me saquen de aquí a las 5 de la mañana y me fusilen. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera luchadora que defiende su bandera. Yo era analfabeto total, aprendí a leer y escribir allí en la cárcel, pero no por la entidad, por los compañeros, maestros de escuela y abogados que habían allí. Me corregían en palabras maravillas, porque como uno, yo no he estudiado en mi vida, he sido siempre toda la vida un peón de la construcción, yo nunca he estudiado ni nada. Mi vida me la ha pasado siempre trabajando de peón de la construcción. Aprendí, me enseñaron a aprender a leer y escribir y a firmar. Y hablar un poco, porque no sabía ni hablar. Me acuerdo que me cogía entre dos en el patio, ya por segunda vez ya en la cárcel, ¿no? Porque desfasábamos. Y entonces me cogía entre dos y me empezaba a hablar conmigo, me sacaba la conversación y empezaba a hablar y ellos a rectificarme las palabras. Dice, no, Valencia, eso no se pronuncia así, se dice de esta forma y tal. Y entonces, al principio, desde el año 34, a finales del 34, me afilié a la Juventud Comunista en la Isleta. Empujado por Eduardo Suárez Morales, que era el diputado, como te dije antes, diputado de la Real, por los discursos que se hacían en la Casa del Pueblo. Era un hombre que tenía una oratoria, que cuando hablaba, hasta las piedras se iban a través. Después me pasaron al partido en cambio. Se buscó la vida, y como dicen que el hambre, o no hay nada más lista que el hambre, él se hizo un ajedrez con migas de pan. Y las figuras negras las mezclaba con ceniza de tabaco y un poco de agua, y hacía las figuras negras y las figuras blancas, o dos tipos de figuras. Pues preparó un ajedrez y se la regaló al sargento de cocina, que era el que más o menos estaba siempre ahí a la hora de servir la perola, al mediodía y por la noche, ¿eh? Y entonces tuvo un amigo ya. Pero la cosa no quedó ahí, porque después la vieron los suboficiales y hasta oficiales y le pidieron que le hiciera también un ajedrez a ellos. Pues el viejo cogió y dice, mire, sí, pero claro, en lugar de darme un pan todos los días me va a tener que dar 3 o 4 panes y por lo menos un paquete de cigarros o 2 para poder hacer la figura de las blancas y las negras. Aquí del barrio. Los vivos que lo acusaron, pues le tendría envidia o no sé qué. Le acusaron de que él cogió y llevó unos cartuchos de dinamita. Bueno, mentira, parecieron unos cartuchos de dinamita en el ayuntamiento. Lo tengo ahí detrás de los libros. Y entonces, unos cartuchos que en esa época, los cartuchos eran así mismo, detrás de los libros. Para poder juzgar, para vengarse de él. Entonces, entre otras acusaciones, les acusan de que aquello era una anarquía permanente, de que dejaban el ayuntamiento abierto hasta altas horas de la madrugada en reuniones de dudosa reputación, de que en el día cuando estalló el golpe de Estado bloquearon telefónica, bloquearon carnicerías, bloquearon tiendas de la zona para que solamente los obreros pudieran acceder y no los fascistas. O sea, les acusaron de tener armas, de tener dinamita para volar puentes. O sea, había una serie de elementos, una serie de fundamentos totalmente falseados. Eso eran venganzas que tenían aquí en eso. Los mismos familiares, hasta los mismos familiares, hasta un primo lo usó. Primo hermano. Usó. Pues cuando estaban haciendo juicio, lo llamaban a esta gente, a los barberos, a la gente de tal de esta época, y pues. Uno se negaron ahí al juicio y otro fueron.
Pues un primo hermano ese también lo puso, yo a la casa, ya parece que venía un poquillo ya jalado tal, de la fiesta que hacían ellos, y se lo dijo a la madre. Pues la madre en ese instante, entonces le dio una especie de un infarto y eso murió. La madre le dijo, ¿qué has hecho tú? Ya estás loco. Entonces la madre dice, tu primo. Y pues se le quitó una cosa, el hombre quiso arrepentirse, pero ya no pudo. Ya estaba la tendencia hecha, ya no hubo piso. Fue a la farma, recurría a un lado y a otro. Y, nada. De mi abuela Lola. Mi abuela no lo podía ver. Encima vivía en la calle, en la misma carretera donde ella vivía. Entre el tema del municipio, el tema del levantamiento, el portar armas y todo esto, cayó como cayeron todos. Fusilamiento. Incluso el abogado de la defensa era un militar puesto por los militares. Bueno, es que según tengo entendido, mi padre me contó, él no quiso que lo defendiese ningún juez militar. A mí, de ellos de niño, no me trataron nunca. Me miraron como una persona mayor también, igual. Aquí o estás conmigo o estás sin mí. Ese era el lema. Si estás en contra mía, pues, cae. Empezando, que presencié el Consejo de Guerra celebrado el 26 y el 27 de enero de 1937 en el cuartel de ingenieros de la Isleta. En él había muchos hombres y solo un militar, que era mi hijo Matías. El Consejo de Guerra duró dos días, pues éramos 21. De tomar aceite, uno era de Fuerteventura, Matías López. Ahora, el sentir, por ejemplo, nosotros la cuestión del Consejo de Guerra, pues eso fue una desalación, porque nosotros no nos llegamos a creer de que esta gente hiciera eso con nosotros, porque es que no hicimos nada de particular, ni nos revelaban ni nada, ni hubo represalias ni nada. Y nos juzgan como rebeldes y vagos. Y fue un asombro real entre todos los compañeros. ¿Qué sentí yo, Carlos? No solamente yo y todos mis compañeros, un asombro general, desalado, se puede decir, una cosa desorientada por la petición de las penas de muerte, que ya eso lo sabíamos de antemano porque era la petición del fiscal, pero después en el Consejo de Guerra se afirmó las 5 penas de muerte hasta el final. Y un asombro, eso fue un escándalo de los grandes cuando nosotros no nos creíamos eso, por más que ya por otros compañeros en Consejo de Guerra ya habíamos visto de que fueron hasta fusilados ante el Consejo de Guerra nuestro, que fueron, me parece que el primer fusilamiento fue, no me parece, estoy seguro, fue Eduardo Suárez Morales y Egea, que fue el 6 de agosto de 1936, y después 4 de la Isleta y después otros 4 de Telde. Los 5 de San Lorenzo, como se les conoce popularmente, pues eran 5 hombres jóvenes,
cinco hombres luchadores por la libertad, por la democracia, por la república, por los principios del socialismo, del comunismo. Y bueno, podemos empezar por el alcalde Juan Santana Vega, conocido por Juan Mallado, que era un hombre que era albañil y que un hombre muy comprometido, muy implicado en el movimiento sindical, en la Federación Obrera, y que bueno, le tocó ser el alcalde, el candidato a alcalde, un hombre joven de veintipocos años, y que bueno, fue el candidato, ¿no? Luego Antonio Ramírez Graña, podemos decir que era uno de los intelectuales del grupo, de los cinco. Él estaba a punto de terminar Derecho en la Facultad de la Universidad de La Laguna, estaba en cuarto de Derecho, un hombre joven también, con 27 años, y bueno, un hombre formado, intelectual, que escribía en muchos periódicos de la época, que denunciaba las condiciones de vida de los trabajadores de Tamaraceite, de los trabajadores de Canarias, de San Lorenzo, y digamos que era un hombre muy implicado en las luchas sociales y muy intelectual. Manuel Hernández Toledo era también un trabajador, un obrero, encargado de la policía local, era responsable de la policía municipal del antiguo municipio de San Lorenzo, y era también un personaje muy implicado también en el movimiento obrero y que le tocó la parte de la seguridad dentro de lo que era el municipio. Luego Matías López Morales, también era un personaje traído, vino el Vivian Guanarteme y se implicó en el proceso del Frente Popular en San Lorenzo porque era un dirigente obrero, un dirigente de la Federación Obrera también, y también vino a formar a la gente, él daba incluso formación de cuadros, era marxista-leninista, comunista, y él pues se encargaba de la formación de la gente y también era un dirigente obrero, también era un personaje también vinculado al arte, parece ser que era escultor, pintaba, también era de los cinco uno de los más intelectuales. Y luego Francisco González Santana, que era mi abuelo, pues también era de la Federación Obrera, mi abuelo era analfabeto, no sabía leer y escribir, pero un hombre también muy joven, pero implicado también en la lucha obrera, también harto, hasta los mismísimos de la explotación, del caciquismo terrible que había en la época, y que bueno, estaba implicado, él participaba en acciones sindicales en las fincas de Platanera, en las fincas de Tomatero. El fiscal teniente, luego de firmar la pena de muerte, le dijo, si el acusado tenía algo que alegar, que se ponga en pie y lo diga. Se puso de pie Matías y dijo, «Señor del Consejo, yo les ruego que tomen en cuenta mi conducta militar y civil, pues nunca he sido arrestado ni se me ha llamado la atención». Siempre he cumplido con mi deber. Había capitanes en el Consejo de Guerra. Nadie contestó. Capitán, acompaña a la señora afuera. Y me cogió por el brazo izquierdo y me llevó a la puerta por donde había entrado y bajado la escalerilla de madera. Y él pegó la boca a mi oreja dándome pequeños mordiscos y diciéndome, venga esta noche a las 12 y ahí delante de ese bajo, ese árbol, nos damos unos paseitos, nos tomamos una cervecita y yo le doy la vida de su hijo. Yo di vuelta a la cabeza, le miré y le dije, a ese precio no compro la vida de mí. Ya habían visitas. Nos dijeron que el indulto ya estaba en Las Palmas de los cinco fusilados. El indulto de los cinco fusilados. Lo indultaron. Y ellos, la patronal de Tamaraceite y de San Lorenzo, hizo presión y por eso lo fusilaron. Mi madre tenía el periódico. Ese es un cuarto mismo lo pago. En parte del indulto, que vino el periódico, la indultó de Machado,
del alcalde, de todos los cinco funcionarios, está bien diputado. De ello se llegó a hablar. Había planes de fuga, incluso en los que parecía que iban a ser condenados, bueno, que estaban condenados a muerte, llegaban a hablar de fuga, de planificar una fuga, de jugarse el todo por el todo y tratar de escaparse. Pero sí, pero esa fuga fue un poco, la dejaron a un lado pensando que podía llegar la firma de Franco, el indulto de Franco y salvarse. Fueron esperando hasta que ya fue demasiado tarde. Estaban hablando de hacer por la noche hacer un intento de fuga nocturna, ¿no? Tratar de salirse de los barracones y saltar las alambradas, los puestos de guardia y tratar de salir del campo de concentración hacia el mar. Y en el mar pues tratar de buscarse la vida metiéndose por la zona de Gando, del sur de la isla, hasta encontrar algún barco que lo sacara hacia África, en principio, y luego hacia Venezuela si había alguna posibilidad. O sea, había planes, había una planificación, pero que se fue un poco al garete esperando ese indulto, que no llegó nunca. Ahora voy a contar la gran alegría que recibió cuando llegó el indulto. Pues el mismo comandante que le comunicaba el indulto le dijo: de momento no puedes marcharte a casa porque eres el primer indultado y los familiares de los demás se amotinarán y habrá una nueva revolución. De modo que de aquí te pasamos a la prisión civil y en un despiste te mandamos para casa. Quien pueda con la gente marinera, no hay quien pueda con la gente marinera. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera. Marinera, lucha boba que defiende su bandera. De la tarde a los cinco fusilados para meterlo en capilla, aquello fue un duelo. Irrumpieron en los barracones del campo de concentración de Gando y dijeron los nombres de los cinco. Y entonces en ese momento pues ellos salieron de las camas y lo primero que hicieron fue dirigirse a los demás camaradas. Había abrazos, había besos, había gestos de solidaridad. Y la mayoría pedían, los que tenían hijos pedían por sus hijos, que era el caso de mi abuelo: hazte cargo de mis hijos, que no les falte de nada. Por ejemplo, mi abuelo tenía, en ese momento tenía cuatro hijos. Le dejó un cinto que él tenía, como recuerdo. Se lo quitó, se agarró los pantalones con una mano y le dejó a mi padre como recuerdo el cinto. Porque no tenía ni reloj, le habían quitado hasta los relojes. Les quitaron todo lo que tenía. Cadenas, anillos, todo se lo habían quitado. Muy extraños todos nosotros, unos para aquí y otros para allá llorando y en fin, eso es lo que yo recuerdo. ¡Francisco! ¡Poncho! ¡Matías! ¡Antonio! El 29 de marzo lo sacaron al mediodía, que lo traían para casa. De la alegría repartió todo lo que tenía a los que quedaban allí presos en el castillo y deseándoles mucha suerte, les dijo hasta luego. Les dijo a la pareja que lo llevaba: ¿a dónde me llevan? La pareja les dijo: a ingeniero, a la revisión de la causa. Pero cuando se dio cuenta, en lugar de entrar en ingeniero, seguían al campo de tiro. Matías me encontró allí. Quedó sorprendido y emocionado, pues creía que yo no sabía nada de aquel amargo drama. Pusieron a cada uno en una batería, especie de cueva, y dos soldados a hacerle guardia en la puerta de entrada con fusiles y bayonetas caladas. Del hueco donde nosotros estábamos, oíamos los llantos y los gritos de los cuatro paisanos que trajeron del penal de Gando. Enseguida llegaron muchos falangistas corriendo. A mí veo mi tío, un tío mío que sirvió en artillería, estaba un circo por concentración. Estaba sirviendo en esa época, cuando la guerra estaba sirviendo, era de Gut.
y dice que y él también yo a lo mandaron a fusilar. Mi tío también bueno, tenía que ir a la fuerza. Y cuando fue a fusilar a mi padre, estaba el piquete eso de fusilamiento. Se negó. Se fue a la pitada, no sé qué, le dije, ¿usted cree que yo voy a fusilar a mi cuñada? Y los chicos que estaban guardando la salida, que les estaban haciendo guardia, llegaron con los ojos hinchados y llenos de lágrimas y temblando. Y Matías les decía, estén tranquilos para que puedan matarme ya. En estos momentos llegó un cura y le dijo, muchacho, confiésate que es el último momento de tu vida. Él le miró de arriba abajo y le dijo, no señor, mi vida no se sabe cuánto pudiera durar porque Dios me la dio y Él me la podrá quitar. Pero usted viene aquí a apadrinar el crimen. Resultado aprobado. Y así se deduce que en el pasado, en muchos pueblos del territorio nacional, se produjeron diversos brotes rebeldes, al tener noticias de la consiguiente declaración del estado de guerra en la vía de San Lorenzo, Tamaracey. Establecieron una situación de anarquía y desorden, y a este objeto organizaron grupos armados con el fin de hacer resistencia a la fuerza pública en toda la demarcación del término municipal de dicho ayuntamiento. El Consejo de Guerra falla, que debe condenar y condena a la pena de muerte a los procesados. Antonio Ramírez Graña, Manuel Hernández Toledo, Francisco González Santana, Juan Santana Vega y Matías López Morales, a la pena de muerte como autores del delito consumado de rebelión. Mi hijo Matías me había encargado, saliendo él para el campo de tiro, a morir delante de las balas asesinas, que como lo mataban por rojo, que le cubriera la cara con un paño rojo. Yo le limpiara la cara, que estaba embarrado de sangre y tierra, pues al darle el tiro de gracia, el compañero de oficina estaba temblando y se lo dio en un ojo en lugar de dársela en la sien. Luego compartí el ramo de rosas rojas entre todos, eran cinco con el mío. Folio 223, diligencia acreditando la ejecución. En Las Palmas, a 29 de marzo de 1937, se hace constar por medio de la presente que a las 16 horas del día de hoy ha sido ejecutado por fusilamiento la pena de muerte en las personas de los reos Antonio Ramírez Graña, Manuel Hernández Toledo, Francisco González Santana, Juan Santana Vega y Matías López Morales, en el campo de tiro de infantería de la Isleta. Cementerio de San Las Palmas, dice. Sigue metiendo una camioneta, como un perro, un coche con un perro. Fue fusilado, metieron esa camioneta a todos los cinco. Y se lo llevaron para Las Palmas. El cementerio de Las Palmas. Pero acabo de ir allá cuando yo era grande. Quería informarme, veo de, a ver si sacaba yo. Y fui, le pregunté a un sepulturero, uno de los sepultureros de Las Palmas.
Sí, mire, yo iba a hablar, pero yo, a mí me dijo que estaba ahí, en el suelo. Pero a mí no me lo cree. El que estaba aquí, este puntero me dieron la calle también. Después de cogido dinero, me quise ir. Después de un montón de tiempo, terminó la guerra y todo eso. Se lo llevan los presos también. Porque a lo mejor habló algo que estaban los presos a alguien, como usted que viene a informar. Claro. Y se enterar, y se lo llevan los presos. Te voy a contar un cuentito. No hay que pueda, no hay que pueda con la gente marinera, marinera y luchadora que defiende su bandera. Si quieres.